Quiero darles la bienvenida a este evento que nos ha congregado a todos para homenajear a Douglas Tompkins, una persona que nos ha elegido como país junto con Chile para trabajar. Y bueno, antes de empezar y decir unas palabras, quisiera que lo escuchen a él directamente. Vamos a transmitir un pequeño corto de una entrevista que se le hizo en la Feria de las Aves de Pellegrini, lo hizo Boy Olmi, y nos lo trajo y nos lo regaló en este día como para que lo tengamos en vivo y en directo, y unas palabras de su propia boca. Así que en breve van a pasar en las pantallas 2 minutitos y después de eso damos arranque a este homenaje. Transición a la economía global que tenemos hoy día, es totalmente factible de hacer una otra transición a otra economía. Hay que superar las barreras de la imaginación. Yo creo que necesitamos repensar esta globalización y volver a casa, entre comillas, y ser consciente de nuestras acciones en relación de nuestros impactos al ecosistema. Progreso, ya, un concepto de progreso es cierta dirección, ¿ya? Adelante. Pero ¿qué es adelante? Si estamos caminando, por ejemplo, hacia un abismo
y estamos al borde del abismo y bueno, hemos tomado todos estos pasos y vamos allá, esperamos, y si tomamos otro paso adelante, vamos a caer y morir en el abismo, ¿ya? Sí, tomamos un paso adelante, importante esto. Pero si giramos 180 grados y tomaron otro paso adelante, ¿dónde vamos? No estamos volviendo al pasado, estamos andando hacia el futuro, pero ¿en qué dirección? ¿Al norte o al sur? Y si anda, de hecho, constantemente al norte, va a llegar al sur. Entonces, minería, transportes, caminos, tecnología, alambres, teléfonos, comunicación, es sin fin. Entonces, cada vez, ahora cuando toma el teléfono, se le deja esto penetrar la mente un poco. Aceleración es que está causando un aumento exponencial de extinción. Biodiversidad, agua, aire, suelos, mares y bosques, la base de toda la vida en el planeta. Entonces, esta aceleración es un producto de nuestros computadores y nuestras comunicaciones. Nuestro programa es Tractorista como Artista. Usando esta metáfora de ustedes pueden pintar un paisaje con un tractor, pero tiene que tener una buena técnica. Porque luego vamos a sacar una foto y ver la obra. Personal, la vida no vale la pena si no tenemos la belleza. Yo soy Sofía Heinonen, trabajo para CLT Argentina, soy parte de la familia Tompkins Conservation. Ustedes saben que DAC trabajó tanto en Argentina como en Chile y en Estados Unidos. Hoy estamos un poco todos acá, más adelante los van a conocer. Y bueno, y este equipo de gente, de personas que nos fuimos acercando a DAC, que él nos fue convocando, fue creciendo con el tiempo y yo creo que lo que nos ha unido siempre es la pasión por la naturaleza
la pasión por cambiar el mundo, por creer que todo es posible a pesar de los traspieses que podamos tener y de los inconvenientes, es pelear con convicción porque puede haber un futuro mejor. Entonces, y me imagino que todos los que estamos acá presentes somos parte de ese movimiento, por algo se han acercado, por algo están acá, así que de alguna manera este es un homenaje en familia y así lo sentimos todos. Y bueno, quería contarles un poco lo que fue para mí DAC. Yo venía de trabajar en Parques Nacionales y me convocó a trabajar con él, y una de las cosas que más me asombró y me motivó fue como una tormenta de aire fresco, una visión clara a dónde había que llegar y un hombre de acción, sobre todo. Y bueno, por ahí algunos se ríen cuando yo soy media para adelante, pero tuve un maestro increíble y bueno, acá estamos. Yo miro adelante y miro esos pósters donde vemos Monteleón, Impenetrable, mirá, Patagonia, Perito Moreno. Es un poco los resultados de esa acción. Y bueno, y eso fue posible porque tenemos un equipo increíble detrás nuestro, gente que se sigue sumando. Todo este evento no podría haber sido si no hubiera sido con la participación voluntaria de un montón de gente que lo quiso y quería que salga lindo y que sea una fiesta y que podamos sentir que no estamos solos, que somos muchos más y que seguiremos siendo más por estos parques nacionales que él nos ha permitido crear y ayudado a crear, porque bueno, los crea el gobierno, ¿no? Pero si la ciudadanía no empuja, esto no se sostiene. DAC trabajó en los esteros de Liberá, un paisaje de humedales con mucha biodiversidad. También colaboró en la creación del Parque Nacional Impenetrable, un bosque seco que está sumamente amenazado por el desmonte. Después estuvo trabajando mucho en la selva valdiviana de Chile, en los fiordos, en la selva costera, más abajo en Patagonia, en el Parque Nacional Patagonia Binacional, esperemos que algún día sea, tanto de la estepa como del halo de los pastizales chilenos, en la meseta también. También se ocupó de la costa marina, junto con Cris, en la creación del Parque Nacional Monteleón. Y bueno, y en ampliar lo que para él era el parque nacional más lindo de la Argentina, el Parque Nacional Perito Moreno con el Cerro San Lorenzo, y que siempre pensó en escalarlo, y bueno, se quedó con las ganas, pero algún día alguno lo intentará. Bueno, toda esa belleza y esa riqueza es un poco lo que este equipo de gente de Chile, de Argentina, de Estados Unidos y todos ustedes queremos seguir fortaleciendo y empujando porque sean muchos más. Bueno, un poco estamos en Argentina y entendemos que los argentinos hemos pasado por numerosas crisis. Y eso yo creo que es una fortaleza, es como una evolución donde hemos salido seleccionados para poder adaptarnos a cualquier situación, y por ahí esa flexibilidad y esa capacidad de respuesta nos permitirá llegar a convocar a un liderazgo común en Sudamérica en relación a la vida silvestre. Nosotros tenemos los parques nacionales, los sistemas de parques nacionales en cada uno de los países son territorios que están destinados a ser la fuente de la biodiversidad del continente. Esos parques nacionales tienen que fortalecerse, restaurarse, si han sido degradados, cuidarse y lograr que las comunidades vecinas que lo rodean entiendan que están en un lugar privilegiado y que si logramos recuperar la vida silvestre hay una oportunidad de desarrollo ecoturístico muy importante y otros desarrollos en torno a los parques nacionales que nos vuelven lugares donde podemos ensayar una economía diferente, una relación del hombre con la naturaleza diferente. Eso está ahí. Sudamérica es un continente con unas posibilidades enormes frente a otros continentes y esperemos que de acá surja, y de los argentinos que no están presentes, un movimiento común para ofrecer al mundo una alternativa frente a este cambio climático. Bueno, yo le voy a la voy a invitar a Cris que nos cuente un poquito más de DAC.
para los que no lo conocieron en persona. Para mí, eso fue la pérdida de Douglas. Recientemente, meses después del accidente, visité una galería de arte en una gran ciudad muy lejos de nuestras tierras. En una pared estaba una foto del volcán Chaitén explotando no muy lejos de nuestra casa en Pumalín, Chile. En ese momento yo pensé, ese es el tema, esta es la esencia, la historia de mi vida con Doug. Hemos volado sobre cada curva de este volcán a medida que crece en alto y ancho nuestra perspectiva del tiempo geológico. Volamos miles de horas juntos, cubriendo el accidentado terreno del extremo austral de Sudamérica hasta el comparativamente más fácil vuelo sobre acá en Argentina. Doug conocía el paisaje íntimamente. Su memoria para los detalles del terreno del cono del sur era extraordinario. Yo pienso que el amor de Doug por las tierras silvestres comenzó cuando era joven, escalando. Pero su profundidad, identificación y su comprensión de las obras del arte de los paisajes, así como del terrible caos y destrucción de las que está desgarrando, le llegaron a través de sus ojos como piloto. Su avioneta preferido fue el Husky, más pequeño, más livianito, y le dejaba los aviones más grandes para Rodrigo y Fernando. Y en su Husky le ponía el hombro a las curvas más pronunciado, cortando el aire muy cerca de cascadas escondidos y rozando la tersa piel blanca de las cumbres, de los volcanes y de los campos de hielo. Su destreza como piloto llegó a su pico en los últimos tiempos antes de su accidente. Y hoy Rodrigo Noriega vuela el amado avión de Doug. Hace poco despegué con Rodrigo al amanecer en el Parque Patagonia y volamos al Cerro Crestín, una bella y alta montaña bautizado con mi nombre por Doug y Yvonne en su primer ascenso. Y mientras
que volábamos lentamente haciendo círculos una otra vez alrededor de la cumbre, yo me dije a mí mismo, él me dejó tanto, él nos dejó tantos. Yo pensé que nada bueno puede venir, nada claro podría emergir de perder Doug tan súbitamente y demasiado temprano. Pero ahora veo otra cosa, comienzo a formar. El tema es que yo sé algo sobre el acero. Cuando tenía 15 años conocí a Yvon Chouinard como herrero, parado al lado de la forja, día tras día transformando acero en pitones para escalar. Yo sé de primera mano que el acero más fino, más confiable, nace de la alta temperatura, nace de una intensidad que cabalga justo en el filo de la combustión. Entonces quizás así está sucediendo conmigo, a pesar que Doug y yo nunca hemos tenido la reputación de evitar una lucha. En su ausencia siento algo nuevo naciendo de esa pérdida que pesa firme. Mi peor miedo ocurrió 8 meses atrás. Ahora ya no tengo nada que perder. Y eso ha creado una ferocidad acerrada en mi determinación de luchar contra la destrucción deliberada de lo silvestre. Ver a jaguares retornar al lugar que les corresponde. Observar pastizales devastados que lentamente, cuán lentamente, vuelven a entretejer juntas sus leales raíces. Y que cada uno de nosotros, tal como el gran conservacionista norteamericano Aldo Leopold, lo hizo hace décadas, miremos adelante de los fieros ojos verdes de un lobo un día, y en vez de ver cómo esos osos se apagan y mueren, escribíme un otro final de esa historia. Que todos de nosotros de aquí caminamos así adelante sin una gota de duda. De modo que, o contrario, que esos osos verdes se llenen de luz, que ese bellísimo y noble lobo trote libre hacia la distancia hasta perderse de vista. Muchas gracias. Años empezamos nuestro proyecto que ahora tiene el tamaño de que consideramos nuestro corona de conservación, la conservación de tierras, y este es el rewilding en la Iberá, atraer los jaguares, los osos hormigueros, los venados, los pecarís, todos los bichos que merecen estar en su lugar que no estaban desde típicamente de los 30. Y hay un arquitecto de ese programa, se llama Ignacio Jiménez, y él va a hablar ahora. Te presento, Ignacio. Es un tremendo, es
privilegio hablar ante tanta gente querida, tantos amigos, tanta energía acá. Quiero empezar con la última imagen que recuerdo de Dak. Era una magnífica tarde de primavera en la estancia Rincón del Socorro, dentro de los esteros de Iberá. Como era domingo, habíamos invitado a todo el personal de la estancia a comer en Baipú, el típico guiso correntino. Cosa rara, Dak decidió venir a comer con nosotros, porque cada vez costaba más que se levantara de su mesa de trabajo, aunque fuera para parar un momento a comer. Dak y Chris compartieron con nosotros esa tarde. Y al final del almuerzo, cuando la mayor parte del personal se fue para seguir con sus tareas, nos quedamos unos pocos charlando tranquilamente con ellos dos. Era un grupo íntimo. Creo que mis hijas estaban trepando unos árboles por ahí al fondo. Al jefe se le veía relajado y comenzó a contar anécdotas buenísimas sobre cómo trabajó en el Amazonas peruano capturando monos para una empresa, porque necesitaba conseguir unos dólares para poder seguir viajando por el mundo. Todavía no había nacido el Dak conservacionista, pero sí que había nacido el Dak viajero. Lo que recuerdo especialmente de aquella tarde es la mezcla perfecta, es la imagen que tengo grabada, entre sus relatos, el bienestar que genera una buena comida y una copa de vino, la belleza del pastizal correntino y el lujo de poder disfrutar de los jefes completamente relajados. Pero ese no era el Dak normal. Normalmente Dak era un torbellino de actividad. En 1997, Dak fue invitado por directivos de parques nacionales para que conociera Iberá, a ver si le atraía la idea de generar un parque nacional allá. Dak sobrevoló la zona con su mujer Chris y empezó a enamorarse de un paisaje completamente diferente a los paisajes patagónicos a los que estaba habituado. Este era plano y además era caliente, era subtropical. Pero tenía algo en común con la Patagonia. Era vasto, había espacio. Además, Dak reconoce que hay una oportunidad al poder trabajar dentro de una reserva provincial, lo cual implicaba que había una decisión por parte de los correntinos y del gobierno de cuidar el territorio. Pero hay algo que no se le escapó a Dak en su ojo de gran diseñador. Y además de su mirada ecológica, como gran estudioso de la biología y de la conservación que era en aquella época. A Iberá en aquel momento le faltaban múltiples piezas del rompecabezas ecológico original. Aunque había una extensión casi única de humedales, pastizales y bosques, faltaban los tapires, los pecaríes, los osos hormigueros, los venados de las pampas, guacamayos, lobo gargantillas y sobre todo faltaba el rey de la región, el yaguareté. Lo que otros hubieran visto como un inconveniente insalvable, Dak, con su mirada de escalador experimentado, lo vio como un desafío. Otra cumbre a escalar. La meta era clara: crear el mayor parque nacional de la Argentina y traer de vuelta las especies extintas, incluyendo en un lugar muy especial al yaguareté como símbolo de la máxima integridad ecológica de la región. Con esta meta como brújula, Dak y Chris, al principio dubitativa sobre si realmente le gustaría pasar mucho tiempo en ese lugar tan plano y tan caliente, se ponen manos a la obra. Compran la estancia San Alonso, una isla situada en el corazón de Iberá. Otros campos le siguen, hasta que su fundación, CLT, llega a poseer 150.000 hectáreas dentro de la reserva natural. En esos primeros años, Dak se dedicó a una de sus actividades favoritas. Diseñó y construyó decenas de casas hermosas en sus reservas, en las cuales vivimos muchos de nosotros actualmente, afortunadamente. También se empeñó en curar las heridas causadas en el paisaje, heridas que Dak veía con ojo avizor desde su avioneta con la que recorría Iberá. Hay que tener en cuenta que Dak veía el mundo desde el cielo. Así que el equipo de CLT sacó kilómetros y kilómetros de alambrados, a la vez que restauraba o clausuraba caminos.
Gradualmente se fue sacando el ganado de los campos y el pastizal comenzó a tener una altura desconocida para dar lugar a ciervos, carpinchos, zorros, aguaraguasús y el raro yetapar de collar. Durante este proceso, mientras Doug y Chris y su equipo trabajábamos sobre el paisaje biótico, algo pasó. Hacer conservación es establecer un diálogo con la gente que habita una región. Doug se enamoró de los habitantes de Viverá y sus alrededores, fundamentalmente personas asociadas al ganado y a los esteros. Ansola, un piloto que volaba descalzo y consumía grandes dosis de Johnny Walker todas las noches. Omar Rojas, el capataz de San Alonso, que se vestía impecablemente cada mañana para salir al campo a caballo y si podía te contaba cualquier tipo de cuento de la Andresina totalmente entusiasmado. Perico Perea Muñoz, estanciero mercedeño que impulsó la creación de la reserva en los años 80. Al mismo tiempo, Doug, Chris y el equipo argentino que habían ido formando, fuimos poco a poco descubriendo y convirtiéndonos en vecinos de una localidad que es Colonia Carlos Pellegrini. Un pequeño pueblo donde antes los jóvenes se iban porque no había trabajo y que ahora se empezaban a quedar porque había trabajo gracias al turismo de los visitantes que venían a ver la fauna silvestre que ellos mismos habían sabido cuidar. Entonces Doug decide diseñar, construir y donar un camping de gran nivel estético, como no, para la comunidad de Pellegrini. Hace lo mismo en San Nicolás, en el oeste de Liberá, y hace otro en Monterrey, en el norte. A través de este diálogo con la sociedad correntina, surge el concepto de ruta escénica, que no es otra cosa que un gran anillo de rutas ya existentes, unas mejores, otras peores, otras más o menos accesibles, pero que ofrecerían acceso al gran parque, a la gran granja de naturaleza y el espectáculo de la fauna silvestre para que más de 10 municipios pudieran desarrollarse de la misma manera que Pellegrini lo estaba haciendo. También a través de este diálogo descubrimos que existe una fuerte identificación patriótica entre los correntinos y el yaguareté, algo sorprendente en una sociedad ganadera, que los habitantes de esa provincia añoran el retorno del gran carnívoro que lo simboliza. Al mismo tiempo, vemos que Iberá alberga un acervo cultural único que merece ser conservado y que sirve además como atractivo para los visitantes. En 2007 se libera la primera pareja de osos hormigueros. La especie vuelve a la provincia después de más de medio siglo de ausencia. Lo mismo hacemos con los venados de las Pampas en la Lomada de San Alonso, aquella primera propiedad que Da compró. En 2010 empezamos a hablar del mayor sueño de todos, traer de vuelta al yaguareté. En 2013 se comienza la segunda población de osos hormigueros en el Iberá, ya van dos, las cuales actualmente cuentan con más de 8 individuos y más de 23 crías nacidas en vida silvestre. En 2015 llegan los primeros pecaríes de collar y los guacamayos rojos. En ese año se inicia una segunda población de venados en el Socorro. En total ya hay unos 90 venados en ambos lugares. Múltiples crías, hemos perdido ya el control de cuántas hay. En los últimos 2 años se logró tener la primera pareja de yaguareté en el centro de cría construido para esta especie. Poco a poco, el sueño original del gran visionario se hace real. Estamos hablando del mayor proyecto de restauración de fauna extinta del continente americano. Pero queda mucho camino por hacer. Doug nos abandona a final del año pasado. El golpe es durísimo. Pero una Chris valiente se levanta después de sufrir la mayor tragedia de su vida y el equipo la acompaña. Estamos en el 2016 y vemos cómo Doug, junto con Chris y el equipo de profesionales que fueron contratando, formando y escuchando, han generado una de las historias de conservación y desarrollo local más novedosa y atractivas del panorama mundial. La creación de grandes parques naturales, de propiedad y acceso público, los cuales cuenten con toda su fauna, todo lo que había anteriormente. No tenemos por qué contentarnos con menos.
para que sirvan como catedrales naturales en su máximo esplendor ecológico. Catedrales que promueven el desarrollo local a través de una actividad ecoturística del primer nivel mundial, junto con la revalorización de la cultura local y los saberes tradicionales de una región. Un modelo de conservación y desarrollo del que ahora Corrientes y Argentina pueden presumir y que pueden mostrar con orgullo al mundo para generar otros procesos similares en otras regiones. Este modelo también fue iniciado por DAC y sobre todo por su imparable alumna Sofía en el Parque Nacional Impenetrable, en la provincia del Chaco, la gran joya del bosque chaqueño. Y en el recientemente creado, pero que se espera ampliar espectacularmente, Parque Nacional Patagonia, en la provincia de Santa Cruz. Este parque contará con una joya cultural del nivel de la Cueva de las Manos, algo así como la Altamira de Sudamérica, cuya propiedad ya ha sido adquirida para que forme parte de un parque nacional para que puedan disfrutarlo a perpetuidad argentinos y otros visitantes. Pero esto no acaba acá, porque estos parques, estos faros de conservación y desarrollo local, tienen su contraparte en el país vecino de Chile. El gobierno argentino ya ha declarado su interés en que el Parque Nacional Patagonia se junte con su homónimo en el lado chileno para generar el Gran Parque Binacional Patagonia, el cual quizás puede algún día ir de un océano a otro. En paralelo, nuestros compañeros chilenos de Tonkin Conservation están negociando en este momento con el gobierno de la presidenta Bachelet la creación de 5 grandes parques nacionales en el sur de Chile, a partir de tierras nuestras y del gobierno nacional. Estos parques pueden llegar a cubrir 4 millones de hectáreas, representando lo que sin duda será la mayor donación de tierras privadas de la historia, de tierras privadas para conservación de la historia, creándose además la ruta de los parques en lo que es actualmente la carretera austral, convirtiéndola en lo que probablemente sea la más potente ruta de naturaleza del mundo. Mirando toda esta obra, lo que se ha logrado con el apoyo de gobiernos, empresas, ONGs, filántropos extranjeros y nacionales, más lo que se viene en los próximos años, mirando desde arriba el mapa del Cono Sur con estos fuegos regionales que brillan con la fuerza de la naturaleza vibrante y la oportunidad de un nuevo tipo de desarrollo que se nutre en lugar de destruir esta naturaleza, imagino a DAC sonriendo por todo lo logrado y lo que falta por lograr. Al fin y al cabo, él siempre vio al mundo desde el cielo. Muchas gracias. A continuación, quiero presentar a las autoridades que están colaborando con nosotros en estos procesos de creación de parques. Los parques deben ser públicos, los gobiernos juegan un papel clave en estos procesos, sin ellos no podemos trabajar. Quiero presentarles a continuación al ministro de Ambiente, Sergio Bergman. Al vicepresidente de la Autoridad de Parques Nacionales de Argentina, Emiliano Escurra. Y al senador de Corrientes, Sergio Flinta, el cual está liderando con toda la fuerza el proceso de creación del Parque Nacional Iberá. Muy breve, esto es para hablar de DAC.
agradecer por traer de vuelta el Sapucay más lindo de Corrientes en los rugidos de Tobuna y Nahuel. Agradecer por valorar tanto, justo vos, un norteamericano, valoró tanto al gaucho correntino, a la gente local, en Chile y en Argentina, donde los colocó en su proyecto, en un lugar tan relevante, de tanto protagonismo, cómo valoró el idioma guaraní, generando videos de naturaleza en esa lengua. Tenía como una pasión también porque no se extinga lo cultural. Cómo me enseñó particularmente a responder cada palazo, cada insulto, cada crítica injusta que todos saben. Recibió, siempre decía que crear parques nacionales no era un proceso libre de trauma. Y él respondía con más decisión. Él respondía a cada insulto con más osos hormigueros, con más venados, con más conservación. Y así es como nos dejó a este Barcelona de la conservación, que es CLT, a ambos lados de la cordillera, que no se conforman con poco. Y por último, como argentino, gracias justo a él, y en este lugar poder decirlo, enseñarnos a todos que crear parques nacionales es servir a la patria. Bueno, la verdad que hilvanar ideas en un ambiente tan cargado de emociones no es una tarea fácil, sencilla, pero Escurra creo que dio la palabra clave. Gracias. Y está escrito que el que no agradece no disfruta. Y los correntinos venimos a dar gracias, a agradecer, porque estamos disfrutando un tiempo histórico en nuestra provincia. Estamos convirtiendo nuestra provincia en un ejemplo para la Argentina y para el mundo de cómo debe ser un trabajo integrado, mancomunado, entre estados, organizaciones no gubernamentales, con el fin de restaurar un ambiente. Y decimos gracias también los correntinos porque vamos a tener el área protegida más grande del país, con la mayor biodiversidad, con las tareas de reintroducción que bien describiera Ignacio y también lidera, como no hay otro espacio que se lleven tareas similares en el resto de América. Y venimos a decir gracias porque vamos a convertir a Corrientes en el principal destino ecoturístico de la Argentina, que va a ser un polo y un motor de desarrollo. Va a ser progreso, pero un progreso distinto, sustentable, amable, importante para nuestra gente. Yo simplemente quiero decirle a Cris y gracias, porque Corrientes vuelve a ser Corrientes. Shalom, salam, la paz para todos nosotros en una noche de emoción, de trascendencia. Querida Cris, esto es un homenaje que todos venimos a realizar en un sentido trascendente que tiene que ver con el valor de afirmar que la memoria nunca es el pasado, sino que la memoria es una acción que en el presente hace siempre futuro. Y por eso cuando honramos a los que partieron, decimos como una invocación, no solamente que descansen en paz, sino que sus memorias sean una bendición. Y nosotros estamos hoy aquí afirmando que la memoria de DAC es para nosotros una bendición. Porque si bien su muerte fue una tragedia, sabemos diferenciar con precisión que no es lo mismo una herencia que un legado. Herencia es lo que uno deja, en general es material. Y el legado es lo que uno asume
y decide continuar. Y definitivamente es espiritual. Por eso estamos todos nosotros aquí evocando e invocando su nombre propio, el de Dag. Pero nos hacemos cargo, todos nosotros, de su apellido. Hoy nosotros asumimos ser, por elección, su familia extendida. Hoy estamos todos aquí reunidos, con emoción y con amor, para asumir un compromiso. De que Tompkins somos todos. No por lo que fue ni por lo que pasó, sino por lo que será en un futuro que lo hacemos juntos hoy. Y estamos aquí no solamente conmovidos, sino movilizados y comprometidos. Porque venimos a afirmar no solamente convicciones personales, sino compromisos institucionales. Y es por eso que con Corrientes, aquí con Sergio, con Parques Nacionales, con Chipi, con Emiliano, y en mi caso en particular, venir a afirmar que la proyección, que la visión, que el compromiso, que la familia Tompkins, que ya no es biológica de origen, sino común para nosotros de destino, se transforme en una política de Estado. Para que eso pueda suceder, nos tiene que trascender a cada uno de nosotros, que absolutamente todos por igual estamos como pasajeros y peregrinos en esta tierra en un tiempo limitado. Pero de nosotros nunca queda lo que tenemos porque lo vamos a dejar, sino lo que somos, en lo que amamos, por lo que hacemos, que siempre nos va a continuar. Por eso volvemos al origen, a nuestra madre tierra. Por eso reflexionamos que tendremos que fijar nuevas reglas de juego en un mundo que llegó a un límite donde no solamente por ser argentinos, sino por ser humanos, reaccionamos tarde y mal cuando lo estamos por agotar. Y ya no le preguntamos más a la naturaleza por qué responde con sabiduría a tanta negligencia, profanación e irresponsabilidad con la que hemos malogrado el don que no es posesión y el regalo que nosotros tenemos porque no somos propietarios, sino beneficiarios de todo aquello que la naturaleza nos da con sabiduría y abundancia y que nosotros aprendimos que a partir de ahora nada podrá ser rentable si no es sustentable. Que tenemos todo para perder y al mismo tiempo para ganar si en lugar de pensar solamente en la ciencia del tener, ofrendamos la conciencia del ser. Y por eso venimos a sanar, a curar, a reparar lo que la vida silvestre nos supo enseñar. Que un ambiente sano y equilibrado es un derecho humano. Y que nosotros tenemos ese derecho, pero también tenemos un deber, que es conservar y preservar, para que las futuras generaciones tengan el mismo derecho que nosotros tenemos hoy. Por eso, rindiendo este homenaje, no solamente por lo que significó reinsertar a las especies silvestres, donde nos comprometemos todos con extinción cero, nos comprometemos todos que reservas naturales y parques provinciales, nacionales, sean una manera que no solamente se compromete un gobierno, como lo anunció el presidente Macri, sino sea una política de Estado, no para un partido ni para un tiempo, sino para una esencia y una trascendencia, para que nuestros hijos aprendan del ejemplo que le podamos dar, que ellos reciban un mundo mejor que el nosotros hemos habitado. Y eso, en definitiva, no será solo herencia, sino un trascendente legado. Por eso volvemos a la casa, por eso volvemos a afirmar en este compromiso compartido que cada uno de nosotros, a partir de hoy, no solamente hace memoria, sino que también, juntos todos como uno, venimos a afirmar que hacer un mundo mejor ya no depende de nadie que no sea cada uno de nosotros. Que su ejemplo, que su memoria, que su trascendencia nos haga a todos nosotros por igual, ya no solamente herederos, sino fundamentalmente hijos de su legado.
Muchas gracias. Esta semana escuché un dicho que no he escuchado antes. Si quiere ir rápido, va solo. Si quiere ir lejos, va todos juntos. Yo quiero introducir nuestro equipo porque queremos ir lejos. Y invito al equipo de Estados Unidos primero, por favor. De 30 años y es un orgullo inmenso. El equipo de Chile. Obviamente que no podrían acompañarnos esta noche, pero hay una razón que llegamos hasta millones de hectáreas de pecarís, osos hormigueros, todo lo que escucharon de Ignacio. Y esta es la visión de Doug, la molestosa yo. Y 350 personas de San Francisco hasta Yendagai en el canal Bigley. Para cerrar, tenemos una persona muy cerca, Doug y yo, Antonio Vizcaíno, de México. Es un fotógrafo famoso de todo el mundo de su fotos de paisaje. Y muchos de los libros que ven atrás o que han visto antes son hechos por él. Orgullosamente les presento a Antonio Vizcaíno. Mexicano. Doug hizo lo que hizo simplemente porque era como era. Esa podría ser una descripción reduccionista que él, siendo un amante de la diversidad y de la capacidad de transformación, odiaría. Pero me encanta, porque es imposible describir el compromiso de Doug con la naturaleza, con la vida, con la conservación, en una sola manera. Era un hombre de múltiples facetas, de múltiples acciones y de múltiples impactos. Su filosofía, en la época en que yo lo conocí, que son en estos últimos 15 años de su trabajo de conservación, su filosofía se basaba en la llamada Deep Ecology, o la filosofía de la ecología profunda. Esta filosofía que en numerosas ocasiones ha sido tan criticada en los medios por falta realmente de conocimiento, es muy sencilla. El Deep Ecology nos dice que todos los seres vivos estamos intrínsecamente unidos, que somos lo mismo. No hay una diferencia, no hay una frontera entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y las estrellas. Todos somos lo mismo.
Yo lo pongo como un ejemplo muy, muy fácil que me gusta repetir constantemente. Si tenemos un caleidoscopio, dentro de este caleidoscopio hay cristales. Los cristales, al girarlos, se mueven y van cambiando de formas. Los cristales dentro del caleidoscopio es la materia prima de la vida. El hierro, el fósforo, el agua, todo lo que ustedes tienen en sus cuerpos y todos los organismos. Entonces, la materia prima de la vida en este planeta es la misma para todos. No la poseemos, no somos dueños de nuestros cuerpos, son prestados solamente. Como son prestados para todas las especies. Entonces, ¿qué es la extinción en esto? Si la ecología profunda nos dice que todos estamos unidos porque somos de la misma materia prima, porque pertenecemos a la gran fuente que es la vida, entonces, ¿qué es la extinción? La extinción es parte de la vida en un sentido natural. Natural. La extinción es una vuelta del caleidoscopio y cambia la forma. En la historia, en la evolución, las formas van cambiando y transformándose con su medio. Pero nunca es el cambio porque yo rompo el caleidoscopio y arrojo los cristales al suelo, que es lo que estamos haciendo con nuestro planeta, con el impacto humano. Estamos transformando el proceso natural de la extinción porque hemos intervenido como si nos perteneciera. Dice con toda razón el señor ministro que la naturaleza, el medio ambiente, el ambiente sano es un derecho humano. Y estoy totalmente de acuerdo y lo extendería con su permiso. Diría, es un derecho de todos los organismos y especies del planeta. Todos estamos en lo mismo. Es un momento de nuestra historia, es un momento ahora en que podemos transformar y cambiar. Dog lo hizo. Él no fue solamente un seguidor de filosofía, un teórico. Él fue verdaderamente un activista. Él transformó su mentalidad hacia una actividad por la conservación. Él quería un mundo mejor. Se le criticaba mucho que decía que quería al hombre excluido de la naturaleza, espacios libres para el hombre que ya no iban a ser utilizados por el desarrollo. Es exactamente lo contrario. Él decía, la naturaleza tiene que estar ahí porque sin la naturaleza no vamos a estar nosotros. Ese era el punto focal de su filosofía. ¿Y cómo la ejerció? Puedo hablar de muchas formas, porque hablar del dog empresario, del dog montañista, del dog diseñador, del arquitecto, del conservacionista, hay muchas formas, pero a petición de Chris y también por la relación que yo tuve con él en la fotografía y la publicación de libros, el punto central donde yo encuentro que el corazón, el espíritu de él estaba involucrado en cada una de sus acciones es la belleza. Era un explorador de la belleza. Jugábamos mucho él y yo, mucho, siempre, siempre estábamos bromeando. Chris decía que jugábamos ping-pong, porque iba uno al otro todo el tiempo. Pero cuando nos sentábamos a trabajar, cuando revisábamos fotografías, cuando estábamos editando 6-7 días por 12 horas al día sentados editando los libros, nos fascinábamos porque decíamos, estamos explorando la belleza de la vida. Y él decía, en estos libros, toda la gente que no puede venir a ver Pumalín, a ver las montañas, a ver Iberá, a ver los humedales, a ver las especies, los van a poder ver en su casa, tomando un café y descubriendo la belleza y transformando su alma. Él veía la belleza en cualquier punto, en cualquier detalle. Como arquitecto era impecable, como diseñador era impecable, como director de arte era impecable, como persona era impecable. Tenía su carácter fuerte. Pero nunca, nunca, en mi relación con él de 15 años, nunca tuve un momento en que yo sintiera una imposición de su parte. Siempre decía, las cosas son así, porque él estaba totalmente seguro de lo que él quería. Y yo en 30 años he publicado 30 libros. Han sido siempre proyectos personales, mis propios proyectos con patrocinadores. Primera vez que yo trabajé con alguien en sus propias ideas fue con Chris y con Doug. Porque también cuando hablo de Doug no puedo separar a Chris, son uno para mí. Entonces, esto fue la mayor y mejor decisión en mi vida, el entrar a su equipo de trabajo y colaborar, porque abrió una expansión que yo nunca hubiese imaginado a mi propia visión de la belleza. Me abrió a ver el mundo y el planeta en una forma en que solo no lo hubiera visto. Fuimos juntos en este viaje,
En cada vuelo que yo hice fotografiando, en cada país donde he estado fotografiando, ellos, Doug y Chris, han estado conmigo. Me abrió la posibilidad también de que mi trabajo tuviera una repercusión mayor al integrarme a sus ideales, a sus acciones y poderlas llevar mucho más adelante. Y yo creo que si hubiese en cada país de este mundo una Chris y un Doug Tompkins, el mundo en que vivimos sería totalmente diferente. Un punto que me encantaba también compartir con él era, dentro de los radicales de sus ideas y de lo firme de sus pensamientos en cuanto a luchar en contra de la sociedad tecnológica industrial que nos tiene avasallando a este planeta, él siempre decía, tenemos dos activismos muy fuertes, el activismo ambiental, que tenemos que cambiar nuestras prácticas, tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que cambiar la manera en que vivimos y aprender a respetar más. Pero también hablaba del activismo de la conservación, donde decía, tenemos que conservar la belleza de la naturaleza. Conservar la belleza es conservar la vida. Y tenemos que crear instrumentos que enamoren a la gente de la naturaleza para que surja un cambio dentro de nuestros corazones. Fue, y la continúa Chris, una labor de amor. Un amor profundo a lo más profundo de la vida. Decía él siempre, porque también este es otro punto del que poco se habla, de cómo sabía jugar con las palabras. Muchas veces cuando yo le escribía y le decía voy a tal lado, estoy en tal otro, porque debo decir que siempre en mi trabajo con él fue de absoluta libertad y absoluto respeto. Siempre. O sea, me movía yo en aguas libres totalmente. Entonces le decía voy para acá y me decía, muy bien, nunca hagas algo que yo no haría. Esto te da un margen suficientemente amplio. Era un ser tan abierto a las posibilidades, a todas las posibilidades, que era un maravilloso constructor de puentes de comunicación, inclusive con sus oponentes. Yo lo vi, llegué a ver a gentes que lo habían criticado profundamente, comer en su mesa en Pumalín, compartir el asado con todos los trabajadores del campo y establecer amistades. Amistades con sus oponentes, amistades con aquellos que creen en el desarrollo y que están manteniendo toda la forma clásica de llevar a cabo el proceso industrial, llegaba a tender puentes y establecer amistades. Porque también entendía algo que es muy importante, no podemos hacerlo solos, no podemos hacerlo por un solo camino, no hay una sola fórmula. Estamos creando una civilización nueva, tenemos poco tiempo. Tenemos que hacerlo cada uno de nosotros, todos, absolutamente, como individuos primero de nuestra propia vida, con nuestros hijos, con los niños, sobre todo que crezcan. En este momento yo tengo un bebé de 10 meses y la semana palabra dijo su primera palabra. Y no fue ni papá ni mamá, fue agua. Para mí fue un momento muy, claro que lo he tenido en contacto con el agua desde que nació. Siempre estuvo con el agua. Pero eso para mí me dice, estamos creando un nuevo mundo, pongamos nuestra vida, pongamos nuestras familias, pongamos nuestra amistad, nuestras comunidades. Los políticos tienen la oportunidad de darnos más de lo mismo o de dar el primer paso a la verdadera sustentabilidad y la creación del mundo que va a permitir que las siguientes generaciones, no de humanos, sino de toda la fuerza vital de este planeta continúen. En el funeral de Doug en diciembre en Chile, uno de sus amigos, Rick Ridgway, leyó un poema comparando a Doug Tompkins con un árbol magnífico. En esa ocasión yo recordé, y lo expresé de esa manera, las palabras de un chamán de México del sur, del grupo de los Lacandones, que lucharon terriblemente porque les deforestaron su selva, su bosque, cuando ellos, toda su mitología estaba basada en el bosque. Y él decía, cuando cae un árbol, nace una estrella. Y esto fue Doug, nació una estrella. Pero, unas semanas después del funeral, Chris envió a su grupo de amigos una imagen, no sé si era de Hubble o de la NASA, el descubrimiento de una nueva constelación. Era una constelación, ¿no? De una nueva constelación. Y Chris dice, yo sé que este es Doug. Bueno, conociendo la ambición de este señor, puedo decir que cayó un árbol, no nació una estrella, nació una constelación.
Sentimiento sin acción es la ruinación del alma. Edward Abbey. Nosotros nos levantamos y subimos el bus de nuevo con todo el equipo y vamos adelante. Y si Doug estaba acá ahora, sería tirando mi oreja diciendo, no, hay que decirlos, a levantarse todas las mañanas de tu cama y pelear o defender la cosa que te ama, la cosa que te ama, porque es la única razón a vivir, defender las cosas que tienen importancia en tu vida, en la vida de tu familia, y ver la familia tuya que extiende mucho más allá de nosotros humanos, pero la vida no humanos, los seres que no tienen su voz, levántanse a nuestro bus o su propio buses, pero levántanse. Muchas gracias, buenas noches.